Hola, buen día. Nosotros les vamos a presentar los pasos del proceso histológico. En este método lo que se busca es tener las microestructuras de los organismos en el estado original en que se encontraban. Los pasos del método histológico comienzan primero por la obtención del organismo, el cual en nuestro caso fue un opiso branco, como pueden ver ahí. Este siguiente es hacer una disección que consiste en abrir el organismo y recolectar las partes importantes o las partes que nosotros queramos fijar en este caso primero, que se fija con formol. Se tiene que fijar al menos 72 horas. Después de esto es necesario hacer un lavado para quitar el exceso del formol y poder preservarlo con etanol. De ahí hasta que se vaya a hacer sus cortes respectivos o los siguientes pasos. Antes de colocar las muestras en etanol para la fijación, los tejidos son colocados en histocassette para un mejor procesamiento. Posteriormente, las muestras son colocadas en el procesador de tejidos, donde se llevarán a cabo tres procesos histológicos, que son deshidratación, aclaración e infiltración. En el proceso de deshidratación, las muestras son colocadas en alcoholes ascendentes hasta el 100%. En el aclaramiento se utiliza mediante la sustancia Solve. Y posteriormente, en la infiltración, las muestras se colocan en parafina líquida. Los histocassettes se tomaron del procesador de tejidos para rellenarlos nuevamente con parafina y posteriormente colocarlos en un molde para así obtener la forma deseada para que la parafina pueda quedar colocado en el micrótomo. Se colocaron los moldes junto con la parafina en el congelador por 20 minutos para que el tejido no perdiera las estructuras o las microestructuras originales. Posteriormente, se colocaron los cuadros de parafina en el micrótomo para iniciar con los cortes de 4 micras. Posteriormente a realizar los cortes, se retiraron del micrótomo y se colocaron en unas laminillas para agregarle alcohol, esto para quitar las burbujas y las arrugas en el corte. Este corte se colocó en agua tibia, esto para extenderlo y nuevamente eliminar rugosidades en el corte. El tejido del agua tibia con ayuda de la laminilla y se le puso a secar en una plancha con una temperatura no muy caliente. Método histológico. Tenemos a la desparafinación, donde se realizará un primer baño en Gilel 1 por 10 minutos, después en Gilel 2 se realizarán 15 baños rápidos por no más de 5 segundos y después en Gilel 3 otros 15 baños rápidos por no más de 5 segundos. Hidratación. Se trata de colocar la muestra en diferentes graduaciones de etanol. Empezaremos con el etanol al 100%, donde se realizarán 15 baños rápidos por no más de 5 segundos. Posteriormente otros 15 baños rápidos en etanol al 95% y mismo paso al 70%. Después se realizarán otros 15 baños por no más de 5 segundos en agua destilada. Sigue la tinción. Hay diferentes tipos de tinciones, pero para los objetivos de nuestro proyecto utilizamos la tinción de hematoxilina de Gil. Empezamos este proceso con un baño por 10 minutos en hematoxilina de Gil. Después un baño de 2 minutos en agua corriente. Después, dos baños rápidos por no más de 5 segundos en agua certificada al 1%, siguiéndole un baño de 1 minuto en agua corriente. Después, 5 baños rápidos por no más de 5 segundos en bicarbonato de sodio. Después, un baño por 1 minuto en agua corriente. Y para terminar, un baño de 40 segundos en eosina floxina. Deshidratación. La deshidratación consiste en poner el tejido en diferentes graduaciones de etanol. Empezaremos con una graduación de etanol al 95%, donde se realizarán 15 baños rápidos por no más de 5 segundos. Después, en etanol al 100%, otros 15 baños rápidos por no más de 5 segundos y repetiremos este proceso. Finalmente, el aclarado. El aclarado consiste en poner la muestra por 15 baños rápidos por no más de 5 segundos en citrosol 1, 2 y 3. Aquí lo tenido. Lo que le sigue es fijar nuestra muestra en la laminilla. Tenemos resina sintética que la utilizaremos como adhesivo para que el tejido esté protegido por un cubreobjetos. Se le pone la resina sintética
se toma el cubreobjetos con precaución, se acomoda debido a que la resina, una vez seca, no podrá cambiar de posición el cubreobjetos, y hemos terminado con la preparación de nuestras muestras.